Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Creo que está re fuerte el micrófono. Buenas, dígame si se ve bien, si se escucha bien. La música tal vez está muy fuerte, avísenme. ¿O no está la música? Sí, está la música. Ya va, un poquito más. El cuadro de chat está medio raro. Mientras tanto, vamos a acomodar el cuadro de chat. Gracias, gracias. ¿Qué tal todo? A ver, un segundito, vamos a acomodar el cuadro de chat. Ahí va. Este cuadro de chat. Sí, está aplastado el cuadro de chat. Ya vamos, ya lo estoy solucionando antes de que empiece todo. ¿Qué tal todos? Finalmente tenemos este stream. Voy a hacer una cosa con el cuadro de chat. Ahí va. Ya lo agregamos nuevo cuadro de chat. Perfecto. Ahí va. Un poquito menos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal? ¿Están sufriendo el calor como nosotros acá en Rosario? Espero que no, espero que estén mejor ustedes. Veo que están llegando. ¿Cómo andan? Estoy acomodando el chat mientras empezamos, digamos. Uy, ¿qué pasó? Nota, qué grande. Gracias, Nota. Gracias por la suscripción. Creo que el cuadro de esta está muy fuerte. Ya lo vamos a solucionar en breve. Y Adri, ¿qué dijiste? Gracias, chicos. Muchas gracias. Creo que ahí está bien. No, mucho menos. Ya. Disculpen, estamos. Este es un overlay nuevo y hay que empezar todo de nuevo. Vamos, tal vez. Ay, creo que está el chat. Bien, bueno. Sean bienvenidos a la. Lo que es el primer capítulo de este stream. De esta idea que tuvimos el año pasado y intentamos llevar a cabo en este 2021. Y acá estamos. La idea de este stream es crear un juego de rol. Pero antes de hablar sobre eso, creo que deberíamos hacer los anuncios y tal vez esperar a ver si se suma alguien más. Pero bueno, vamos con los anuncios. Los anuncios de hoy son: bien, hoy arrancamos esta sesión especial en la taberna que venimos anunciando hace mucho. Esperamos que disfruten este viaje con nosotros porque. La verdad es grande, Kirpas. Alguien está regalando suscripciones y no es nota al parecer. Alguien, muchas gracias, quien sea. Gracias. Esperemos que les guste. Espero que me salga algo. La verdad, estoy muy nervioso con esto. A ver, déjenme. Díganme si se escucha el ventilador, por favor. Si no se escucha, genial. Imagino que se va a escuchar. Uop. Siguiente anuncio, mañana tenemos a Nurem, nuestros forajidos del status quo, que lograron hacerse con la llave de la librería de Dene con ayuda de Galex y Albondia. ¿Cuáles serán sus propias decisiones? Sí, otro es un ventilador que tengo terrible. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo sigue? Hoy, como todos los miércoles, venimos usando los memes que fueron sorteados en el concurso memes de Luciana. Esta semana ganó DM Ponytail con una excelente referencia de los Simpsons y Milhouse. Defiéndete, cuatro ojos. Estamos muy muy cerca del carnaval rolero. Se están haciendo un montón de eventos sobre el carnaval rolero de Concilio del Sur, Braemar. Ahí hay mucha gente organizándolo. La verdad que el otro día enganché una entrevista que les hizo Sirius Ezenra.
en su canal y estuvieron charlando sobre la idea, sobre cómo la llevaron a cabo, todo lo que el trabajo que se hizo para repartir. La verdad, los felicito a toda la gente que está organizándolo, me parece una movida buenísima y espero que siga. Pero tendría creo que hacer algo más. Acá está, en el chat. No, lo perdí. Volvemos arriba. Ahí está. Nosotros vamos a tener una charla en el carnaval el domingo 28 con Lordi. Vamos a estar entre los dos charlando ahí de un tema interesante que es sobre agregar drama a las partidas. Esperamos que les guste. Vamos a estar charlando un rato ahí. Seguramente tal vez si haya alguna sección de preguntas, todavía no lo sabemos. Bueno, estamos haciendo la revisión de los últimos manuales de D&D. Estamos con Taya, la verdad, excelente manual. Estoy muy agradecido a toda la gente que me recomendó leerlo durante todo este tiempo y la verdad la pasé excelente leyendo ese manual. Espero que les gusten los videos. Nos trajo unos recuerdos bárbaros porque armar los videos estos era... teníamos que buscar las cosas que usábamos para los videos de las clases anteriores y muchas dijimos, no, ya perdimos un montón de cosas, pero por ejemplo la espada de guerrero que le hicimos nosotros con cartón y aerosol todavía estaba viva, nos costó encontrarla, pero estaba ahí. ¿Y qué más? El coso del clérigo, todo estuvo re bueno, tipo, fue un pequeño viaje al pasado, así que les recomiendo leer Taya, está muy bueno. Bien, estamos muy cerca de los grandes cambios de la programación del canal. Esto va a ser durante diciembre y también en enero nos vamos a tomar vacaciones durante todo el mes. Vamos a estar relajados, descansando, sufriendo el calor de Rosario, pero vamos a estar ahí tranquis. Ahora sí, ahí veo muchos saludos, ¿cómo andan todos? Muchas gracias por venir, esperamos que les guste y que salga algo interesante. Estoy muy nervioso de hacer esto en público. A ver, vamos a ver. Lo de crear un juego de rol. ¿Qué es? ¿Cuáles son las razones, no? ¿Por qué? Ah, está hablando de producción, sí. La razón, la verdad, es un poco porque queremos ver si sale. Personalmente, no es una actividad a la cual yo le dedique mucho tiempo. Esto de crear un juego, porque una cosa es agarrar, crear material homebrew para cualquier juego. Vos ya tenés las reglas medio pensadas, sabés cómo funciona en general todas las cosas, entonces simplemente agregar en una plantilla de ejemplo detalles que te gustan del monstruo, por ejemplo, y después tirarlo ahí en la mesa. Es más fácil porque las reglas no, ya existen y yo no tengo que hacer nada, simplemente trabajar sobre ellas. Ahora, diferente es crear algo desde cero de la base. Esto es algo que yo intenté en el pasado muchas veces. Me dieron un emote de Trend Hype, vamos a compartirla. Ahí va. Esto es algo que intenté en el pasado muchas veces. Las primeras veces no estaba para nada listo. Era muy joven y no estaba ni preparado para reconocer todo el trabajo que requiere hacer esto. Y lo que sí, conforme fue creciendo, digamos, fui creciendo yo y ganaba más experiencia en los juegos de rol, iba entendiendo un poco más de qué se trataba toda esta parte. Recuerdo muchas veces de chico empezar a crear este juego de rol y decir, no, ya fue. Pero también lo que recuerdo era que todas esas veces que yo empezaba a crear algo eran versiones malas de D&D 3.5. Nada era diferente o cambiaba algo que no sea, digamos, 3.5 modificado mal. Y mi problema ahí era que tal vez yo lo que debería haber hecho era crear algo para jugar con D&D 3.5, como un suplemento, como un paquete de clases homebrew y cosas por el estilo. Si hubiera hecho eso, tal vez hubiera disfrutado mucho más la actividad en vez de querer crear algo de cero y después darme cuenta que ya existía y es algo que yo venía haciendo hace mucho. Que es uno de los temas a tratar hoy.
eso de quiero crear un juego de rol o quiero hacer algo que para un juego de rol que ya me gusta, que son dos cosas bien diferentes. Entonces sigue avanzando, ¿no? Continué jugando rol, continué jugando juegos de cartas, qué sé yo, y de alguna manera siempre volví a la idea esta de diseñar algo nuevo. Durante mucho tiempo fueron juegos de cartas, intenté diseñar varios juegos de cartas. Hay uno al cual creo que llegué muy muy lejos como para tener una estructura bien interesante y el juego estaba divertido. Que de hecho fue relativamente hace poco, unos 5 años. Le dediqué bastante y tuve que dejarlo porque en un momento tenía que decidir si ocupar mi tiempo en eso, que estaba trabajando solo, o empezar con la taberna y que trabajar en equipo y hacer todo esto. Así que yo estoy contento, estoy absolutamente seguro de que decidí bien, pero digamos, todo ese trabajo de diseño quedó ahí. Mientras tanto, lo que pasó también es que intenté crear un juego de rol. Algo que me guste a mí, algo que me gustaría jugar. Y terminé creando un boceto de reglas en, no sé, 4 hojas. Un juego de rol basado en el mundo de Mad Max, porque a mí me gusta mucho esa franquicia. Y jugamos una sola sesión que le agradecí mucho al grupo, porque se dignaron a jugar eso y a probarlo, que es la única sesión que jugamos. Y estuvo divertido. Yo ahí me di cuenta, digamos, la falencia que yo tenía a la hora de poder visualizar las reglas, tanto la cantidad que se necesitan y el porqué de cada una. Pero lo dejé ahí. También está todo en mis documentos viejos de archivos. Entonces, lo que sí pasó durante todo este tiempo, a diferencia de ponerme a sentarme a crear un juego de rol, fue investigar sobre creación de juegos de rol. Y sobre todo para prepararme para este stream. Porque quiero hacer algo, quiero que cuando termine esta serie, no sé cuándo va a terminar, no hay un futuro determinado. Yo quiero que al final de todo esto esté el juego, como sea que salga. Y lo vamos a compartir acá en el chat. Entonces, esa es un poco mi historia con la creación de juegos de rol. Esto lo estamos haciendo más que nada para compartir, para ver qué tal sale. Sentimos que es una actividad que va a estar divertida. Y que bueno, creo, digamos, que en el mejor de los casos vamos a tener un juego raro para jugar. Así que esa es mi introducción a lo que es la creación de juegos de rol. Para establecer que no tengo casi experiencia en esto, solo tuvimos algunos intentos en el pasado y nada más. Así que, lo que sí pasó es que encontré formas, digamos, de acercarme a esta actividad. Que esto es una parte importante, que es, digamos, la investigación previa a empezar a trabajar. Porque yo puedo poner acá, creando un juego de rol de autos. Bueno, ¿va a ser de autos? ¿A qué me refiero con de autos? ¿Cómo, por qué? ¿Los personajes van a ser autos? ¿Va a ser tipo Cars? ¿O va a ser gente que anda en auto? Y hay muchas preguntas ahí. Entonces, lo primero que me di cuenta es todo el material que yo tenía a mi alcance. Lo cierto es que hay muchísimo material sobre cómo crear juegos de rol. Más allá de gente escribiendo sobre juegos de rol, los manuales de los juegos son guías, son exactamente lo que yo quiero hacer. Entonces es súper importante leer manuales varios, leer muchos manuales de muchos juegos diferentes, porque los manuales están escritos de una manera que presentan la idea, presentan el escenario en el cual vos podrías jugarlo. Por ejemplo, D&D está tirado a la fantasía medieval, entonces ahí tenés todas las herramientas que vos necesitas para poder jugar un juego de fantasía medieval desde ese punto de vista, ¿no? Lo mismo con, puede ser,
algún juego con setting ya establecido, como Canción de Fuego y Hielo con Game of Thrones. Entonces, el manual tiene toda la información que vos necesitás para poder jugar. ¿Y eso viene en el setting? No, no solo viene en el setting. Las mecánicas son parte de esta cosa, del juego. Si las mecánicas no ayudan al setting, se pierde mucho la magia. Se pierde todo lo que el juego le va a dar a los jugadores. Entonces, es importante prestarle mucha atención y cuestionar el setting y las mecánicas, porque tienen que ir de la mano. Las dos cosas se tienen que ayudar. Entonces, el primer paso que yo considero que hay que dar es leer manuales de rol. Eso para mí es tipo vital. Si ya conoces D&D y no conoces, por ejemplo, Over the Edge, agarrá el manual de Over the Edge y léelo. Fíjate cómo te presentan el juego. ¿Cuánta parte ocupan las mecánicas? ¿Cómo explican las mecánicas? ¿Cuál es el desarrollo del juego en general? Y así, varios manuales. Consumir muchos manuales, porque es lo que vamos a escribir, este manual, ¿no? Y te vas a encontrar como que hay muchas formas de establecerlo. Cada juego en sí tiene detalles muy, muy interesantes escondidos en el diseño. En el por qué se juega con dos dados de 6 caras en vez de con un de 20. En el por qué los personajes usan maná. ¿Cuáles son las razones por qué los personajes son de raza alienígena? Todos esos detalles son cosas que vienen desde el setting y desde las mecánicas y se unen para crear el juego. Entonces, leer los manuales es algo súper importante. Te va a ayudar además a organizarte la cabeza a la hora de presentar de querer desarrollar esta idea, ¿no? Bueno, esto es lo que yo voy a escribir. Entonces, paso uno. Por suerte, leer manuales de rol es algo que hago para el canal. Y así que, digamos, ahí tengo esta pequeña ventaja, digamos, de que yo, mi actividad me lleva a leer manuales de rol. Así que en ese sentido estoy contento, porque es algo que hago y voy a seguir haciendo. ¿Qué sigue después? Algo que tal vez me hizo sentirme un poquito viejo, que es leer artículos de gente que crea juegos de rol. Estuve buscando y por alguna razón todos los que encontré, las notas, artículos, foros, etcétera, son todas cosas viejas de como 6 años. Y tiene sentido, todo el material nuevo está en videos, como va a ser este. Y yo no me di cuenta, primero estaba buscando, tratando de leer, porque para cuando vos estás leyendo como que es más fácil absorber la información, porque le estás prestando mucha atención a eso. Entonces, bueno, no encontraba. Y encontré algunas cosas interesantes, como por ejemplo, a ver, les voy a compartir, a ver si se ve bien. En WikiHow, cómo crear un juego de rol. Y lo estuve leyendo, ¿no? Es bien simple la guía. No hay mucho. No escarba mucho en la profundidad. Te da buenas ideas para hacer un juego medio de fantasía y tener preparadas las cosas que necesitas, ¿eh? Tener alguna suerte de características, de qué sé yo. Clases si querés. Tener una pequeña hoja de personaje. Reglas. Y listo. Ahí termina el coso. Pero una de las cosas que sí dice que sí me gustaron es. Son estos dos consejos de acá abajo. Que es. Jugar juego de rol con otras personas para conseguir más ideas. Súper importante. Porque en el momento que vos terminás de hacer tu juego, lo cierto es que no es un juego hasta que nadie lo haga, hasta que nadie lo juegue. Entonces vos tenés que ir, juntarte a una mesa, animarte a dirigir eso y tirarte la pileta. Y después, adapta el juego en el tiempo. Esto es súper clave porque si vos creas un juego, va a cambiar de alguna manera. Es una de esas cosas que se consideran trabajos en proceso, ¿no? Nunca va a estar terminado, nunca va a estar completo. Por alguna razón, digamos, D&D vamos por la versión 5 del juego. Vampiro va como 5, Tulu tiene 7. De eso se trata, de seguir evolucionando. Tal vez
tal vez es más difícil, digamos, hacer actualizaciones del juego que crearlo desde cero, porque bueno, tal vez ya gastaste toda tu energía de diseñador ahí y te cuesta llevarlo a cabo el resto de las cosas, pero bueno. Actualizar el juego y mantenerlo ahí también es parte del proceso de crear un juego. Después vi otros con muchas cosas interesantes. Este es un poco más largo, más extenso. Habla mucho más en detalle sobre qué es lo que deberías hacer, ejemplos. Y yo voy a pasar estos links después en la descripción de cuando salga el video. Y me gustó, muy interesante. Habla de estas cosas como playtesting, que es tipo sentarte a jugar, publicación de un juego de rol, cosa que yo no tengo ni idea, así que esta parte me la salté entera. Porque realmente no considero, digamos, que llegue al punto de este publicar. No porque no sea posible, sino que porque para mí mi primer objetivo es tener escrito algo, ¿no? Antes de pensar en publicar, la hoja tiene que estar llena con algo. Así que bueno, leí otros, esto está bueno. También hablo un poco de cosas interesantes, lo que me gustó de este artículo. No lo vi, pero acá es. Bueno, lo perdí. Lo acabo. Esto. Menos es más. Esto, la idea es que tenés una buena base de reglas y no hace falta, digamos, que sea súper abarcativo el juego. Con tener algo inicial que funcione y lo puedas probar y vos consideres que está sólido, ya está, anda. Leí otros detalles así, pero bueno. Entonces, clave, leer artículos y ver videos. No vi tantos videos como hubiera gustado. Debería haber visto más, porque ahora hay mucha gente haciendo estas cosas. No solo hay gente en YouTube, sino hay muchos canales que hacen talleres de creación de juegos. Y eso está genial. Si no me equivoco, Escuelita de Rol estuvo haciendo talleres de creación de juegos en su Discord. Así que les recomiendo ir a buscarlos a ellos si les interesa. Porque creo que todavía lo siguen haciendo, lo cierto es que no lo sé. Pero bueno. De esa es la idea, ¿no? Encontrarse con gente que enseña esta actividad. También hicimos muchos videos de juegos de rol de una sola hoja. Estos suelen surgir en desafíos de crear juegos de rol. ¿Cuál es la idea? Etcétera. Entonces finalmente llegué a el punto de decir, bueno, ya tengo el material, o por lo menos tengo la base que yo siento que es correcta para decir, bueno, voy a crear mi propio juego de rol. Les voy a contar un poco cuál era la idea principal de Mad Max. Mad Max tenía, para mí era importante que las tiradas sean similares a lo que es Powered by the Apocalypse, que la idea es que tenés un gradiente, tener el éxito y el fallo absoluto es muy raro, porque hay un abanico de posibilidades. Vos podés tener éxito parcial, fallo parcial y cosas por el estilo. Cada adaptación lo modifica. Pero la idea es que vos tirás y depende de lo que sale, podés llegar a tener éxito en la acción, pero probablemente tengas algún tipo de consecuencia o le generes consecuencias al grupo y cosas por el estilo. Y eso me pareció re importante. Me parece súper, súper copado tener un juego que haga eso, porque le da como más potencial a la aventura. Por ahí, juegos como D&D, donde si sacas 14 es éxito, si sacas menos de 13 no lo es, tienden a tal vez estancarse un poco mecánicamente en esa parte. Así que me interesó esta posibilidad de generar varias, darle a tantos jugadores como DM que sea un abanico de posibilidades. Que mientras más tires mejor, pero en el medio pueden haber cosas buenas como malas. Entonces eso era importante para mí, Mad Max. Y algo que sí me pareció interesante del juego era que, como yo lo veía en aquel momento, todavía me parece una buena idea, es que la gente en este mundo de Mad Max tiene
dos sets de habilidades. Una es cuando están arriba de un auto, y otra es cuando no están arriba de un auto. Un auto, vehículo en general. Como que el mundo está tan centrado en el tema vehicular que hay gente que tiene más desarrollada muchas cosas cuando está arriba de uno de estos vehículos y se siente, digamos, más en su casa. Por ejemplo, Furiosa, si se quiere, con su camión. Esa era mi idea. Entonces, cada personaje tenía dos pequeñas tablas de habilidades. Arriba de un vehículo y abajo de un vehículo. Eso me parece interesante. Pero ahora sí, después de toda esta presentación, gracias por acompañarme hasta acá, espero no aburrir a nadie. Ahora sí, vamos a ver de qué se trata todo esto. Bien, lo primero que tengo que pensar cuando voy a crear un juego de rol es: ¿cuál es la historia que quiero jugar yo? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas puedo...? ¿Qué es eso que yo pienso que podría jugarse de alguna manera? ¿Qué me interesa? Hay un diseñador de juegos que a mí me gusta mucho, que es John Wick, que entre muchos, muchos títulos hizo Leyenda de los Cinco Anillos, que es un juego que para mí es excelente. Y él tiene una serie de charlas, que están todas en inglés, lamentablemente. De hecho, es el que escribió Juega Sucio, los dos que veo. Tiene una serie de charlas en las que habla de la palabra del juego. Para él, el juego tiene que sostenerse con una sola palabra. En el caso de Leyenda de los Cinco Anillos, si no me equivoco, era honor en su momento, porque él escribía la palabra y esa era la base del juego. Tenía contaba este problema de que la gente se le acercaba y decía: quiero crear un juego de fantasía medieval. Y él les decía: ¿de qué va a ser el juego? De fantasía medieval. ¿Por qué? Si ya está D&D, le decía, o ya está el otro juego. ¿De qué se trata su juego? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que la gente va a cuestionarse? ¿Qué es lo que la gente va a complicarse? ¿En qué se va a basar todo? Y él, por ejemplo, en Cinco Anillos eligió honor. Yo usé eso mismo para Mad Max y era supervivencia. Y es algo que me pareció interesante como concepto. Ahora, no estoy seguro si estoy preparado para hacerlo, pero voy a intentar. Entonces, la idea es que es algo que me gustaría a mí, que es algo que me gustaría dirigirle a la gente. ¿Qué tipo de juego? Y acá hay que simplemente, digamos, pensar cosas que a uno le gustan. Puede a ver qué me está hablando acá. Nada. Puede ir variando, puede ser realmente lo que quieras, tal vez algo más más divertido, más algo similar a, qué sé yo, puede ser algún tipo de dibujito, algún tipo de anime, o robots, un mundo destruido por la guerra, un mundo destruido por cualquier razón, o algo más amigable pero creepy. No sé si hay un dibujito que me gusta mucho, se llama Over the Garden Wall, que es es hermoso ese dibujito, si no lo vieron se los recomiendo. Que es el dibujito es sumamente tierno, es muy muy relajado, tiene una atmósfera tan creepy, tan extraña, que no lo podés dejar de ver. Entonces, estuve pensando en algunas ideas para esto. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? ¿Qué cosas me gustan a mí ahora, en el León de 33 años? ¿No? Y muchas de esas estaban relacionadas con dormir, muchas de esas estaban con dormir y con estar fresco. Tal vez esté influenciado por mi alrededor. Pero, creo que voy a tener... A ver, hay una pregunta ahí. Ahí están hablando sobre la supervivencia. Bueno, entonces, eso quería hacer. A mí me sigue gustando Mad Max. Es algo que no lo voy a dejar de querer nunca. Es un,
Es algo que me pegó muy de cerca. Y van a seguir saliendo películas porque ya empezaron a filmar Furiosa. Al parecer, no sé bien de qué se trata, pero sospecho, o lo que se sospecha es que es una precuela de Fury Road. El mundo de Mad Max me gusta mucho. De hecho, hice una investigación larga sobre cómo es el... todo el este universo en el cual viven, que está sumamente desarrollado gracias a muchas cosas. Toda la información de ellos está en internet, así que me gusta Mad Max. La otra ventaja que tengo con esto es que yo ya intenté hacer algo así y tengo una pizca de experiencia para estas cosas. Mad Max. Vamos a intentarlo. Jugué el juego, lo terminé con todo el 100%, porque lo necesitaba. Leí muchas cosas y creo que vamos a poder hacer algo interesante con Mad Max. Hay algo importante, que es algo que me di cuenta cuando estaba creando este juego, es que no sé absolutamente nada de autos. Yo no sé manejar, nunca tuve un auto. Y Mad Max está como medio centrado ahí. Sí, hay cosas muy básicas como que los autos necesitan gasolina y consumen gasolina para andar, y cuando no tiene más gasolina se termina. Pero bueno, esos son problemas para el futuro. Entonces, me gusta esto, pero no quiero, digamos, tener una sola... En el caso de que en el futuro diga no, esto no me gusta, tal vez debería buscar otra cosa. ¿Qué es la otra cosa que me gusta? Que no tenga nada que ver. Otra idea para tener una suerte de backup por si quiero girar en otra dirección. Entonces, una de las cosas que se me ocurrieron fue Pokémon. Pokémon es algo que también me acompañó durante mucho tiempo. Es uno de esos jueguitos que nunca pude dejar. Jugué juego de cartas. Estuve jugando el Pokémon Unite un rato. Y la verdad que no hay juegos de rol de manera, entre comillas, oficiales actualmente. Hay muchos intentos hechos por fan. Hay gente, de hecho, que se está dedicando bien en serio para Pokémon. Y espero que salgan, porque todo el mundo quiere jugar de Pokémon. Por lo menos la gente que juega, que le gusta disfrutar Pokémon. Entonces Pokémon está segundo en ese lugar. Una de las cosas que me di cuenta investigando esto de Pokémon es que tal vez los combates sean demasiado complejos. Habría que ver una manera de reducir el tiempo de los combates, o buscar la manera de que sean lo suficientemente interesantes para que no te consuma toda una sesión y no quedes desgastadísimo por jugarla. Lo bueno de Pokémon, lo que tiene, es que hay mucha más información de Pokémon en todo el mundo que de Mad Max. Eso es segurísimo. Es más fácil encontrar toda la información de Pokémon en el mismo juego. Vas a tener todos los mapas, tenés toda la gente, los nombres importantes, están los no sé cuántos Pokémon ahí aparecidos. Tenés varias épocas, que eso está bueno porque podés jugar lo que vendría a ser la primera generación, segunda generación, o incluso mezclarlas. Así que Pokémon puede ser una buena idea intentar hacer un juego de rol de Pokémon. Otra cosa, o sea, con tener tres yo quería... me sentía seguro, digamos. Me sentía, digamos, con la capacidad de decir, bueno, vamos a empezar por acá. Creo que puedo hacer estas cosas. Otra cosa que... y que me gusta a mí, que disfruto mucho, es, como dije, el frío. Pero no tengo realmente algo interesante para ponerle ahí. Así que tenía que ser alguna otra cosa. Tenía que buscar una franquicia, como puse ahí. Porque es más fácil. No por una cuestión de que sea el camino, sino que es más fácil.
Porque inventar un concepto desde cero es extremadamente difícil, es simplemente complejo. Entonces estaba pensando, ¿qué otra franquicia me llama la atención? ¿Qué otra franquicia me gusta? Y hay un dibujito que a mí me marcó, y lo vi de hecho de grande, un dibujito que yo no podía creer lo bueno que era, y es Gravity Falls. A cualquiera que no haya visto Gravity Falls, se lo super recomiendo. Es algo que no se puede creer. Todos estos misterios, conspiraciones y cosas por el estilo son lo que me atrajo de Gravity Falls. Es algo que disfruto muchísimo el día de hoy. Recuerdo la primera vez que vi un capítulo de Gravity Falls. Es una anécdota muy simple, no pasa nada. Así que está ahí, Gravity Falls. ¿Cuáles son los problemas con Gravity Falls que le encontré? Son muy pocos capítulos, o sea que la información que hay es muy reducida. Pero hay cómics, y los cómics tienen muchas cosas más. No leí ninguno, pero si están y los necesito, Gravity Falls puede ser una buena idea. Así que, con estas tres cosas, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar por Mad Max. Si sale Pokémon, si sale Gravity Falls, tal vez lo vemos en algún lugar. Pero empecemos con Mad Max. Entonces, lo que yo hice en aquel momento era buscar la palabra del juego, que para mí fue muy fácil. Supervivencia. Para cualquiera que no conozca Mad Max, es un mundo extremadamente hostil, donde la gente se reduce muchísimo a la expresión más baja de lo que es, porque escasean los recursos. Así de sencillo. En muchas películas de ellos vemos, por ejemplo, que en la última, a la gente le cortan el pelo para usar el pelo para otras cosas, tipo para ropa o para almohadones, lo que sea, porque no hay más recursos, no hay animales, o los animales que están son imposibles de conseguir porque la razón que sea. Entonces es un mundo extremadamente hostil donde las relaciones humanas son realmente mínimas. Todo lo que hay en general de relaciones humanas es algo mucho más más funcional para uno que cualquier otra cosa, digamos. Yo voy a hablar con vos porque vos me ayudás, porque puedo conseguir esto, digamos, no es que vos me ayudes. Y vos vas a hablar conmigo porque querés otra cosa. Entonces, está todo muy establecido esta parte. Ahora, ¿qué es lo que me atrae de Mad Max? ¿Por qué considero que es una buena idea? Para mí hay mucho potencial. Probablemente sea un juego bastante crudo, ¿no? Sean sesiones, digamos, llenas de tensión, llenas de violencia, porque los combates son brutales. ¿Qué es lo que me da esto que me llama tanto la atención? Para mí, más allá de esto, a mí lo que me gusta es que, y esto es algo que dicen en la película esta, se me fue. ¿Cómo se llama esa película? Voy a buscarla porque no puedo haberme olvidado de esa película. Ay, no puede ser. Se me fue. Ah, está. Unidos. Si no vieron Unidos, es una película de Pixar maravillosa que habla de los juegos de rol. Y uno de los personajes juega mucho, mucho rol. Es una persona que se dedica al jugar rol. Y su actitud para con el mundo es más o menos la de salir de aventuras con tu grupo de amigos. Y algo que dice, que para mí es una joyita, es: cuando estás de aventuras, usás lo que tenés. Y en Mad Max hay tan pocas cosas que tenés que
la creatividad tiene que ser absoluta, porque si no aplicás creatividad con las pocas cosas que tenés, se terminó todo ahí. Entonces, eso es lo que me llama la atención de un juego de Mad Max. La posibilidad de que, al ser un mundo tan escaso, con tan pocas cosas, que los jugadores puedan rebuscárselas como sea para hacer, para resolver los problemas que tengan. Probablemente, digamos, o estén siendo perseguidos por alguna otra tribu o por algún cazador. Hay como cosas ahí. Por otro lado, esto también tiene el problema de que va a haber mucho trabajo por parte del DM a la hora de describir lo que hay para que ellos puedan usar. Esto tal vez se puede resolver con algunos consejos dentro del manual o con algún tipo de descripciones. Tal vez que, claro, exacto, al ser todo tan crafteable, requieren un sistema de crafteo. Entonces, hay que darle la posibilidad a los jugadores de que ellos encuentren cosas, o tengan cosas, o guarden cosas, o lo que sea. Y yo soy muy vago haciendo todo esto, yo soy re vago marcando flechas y cosas por el estilo. Entonces, digamos, llevar rastro de que yo alambre o tornillos que tengan, tal vez medio molesto. Pero siento que es muy importante. Y también es algo que a los jugadores les va a servir tener este sistema de crafteo, o la posibilidad de, por ejemplo, en el juego de Mad Max lo resuelven bien simple. Cuando vos estás por ahí, encontrás partes. Esas partes sirven para cualquier cosa. Esa es una buena manera de solucionarlo. Y creo que es lo que me parece interesante de esto. Además, no sé qué tantos juegos hay que estén basados en el crafteo, porque cuando me refiero a la creación de objetos o al mantenimiento de objetos, mi idea es que lo hagan durante los combates, por ejemplo. Es muy común ver en Mad Max que algo se esté prendiendo fuego en el auto en el que vos estás andando y que alguien lo vaya a arreglar para hacer otra cosa. Entonces, el uso de herramientas es sumamente útil en este juego. Entonces, como dijimos, es un juego basado en la creación y reparación de objetos. Esto puede ser una buena base. La idea tiene que ser que esto me va a ayudar a desarrollar lo que sigue. Vamos a... Ahí está. Bien. A ver, antes de avanzar, ¿qué tipo de juego...? Hay una separación bien básica entre los juegos de rol, que es narrativo o mecánico. Una cuestión de... Los Powered by the Apocalypse tienden a ser juegos narrativos, porque las mecánicas y las tiradas, etcétera, están más orientadas al contexto de lo que está pasando alrededor del personaje que los números en sí. Por ejemplo, D&D no es ese caso. Vos tenés, que yo, 17 de armadura, pegás un D6 más 2. Es difícil que se influencie el contexto. Acá, por ejemplo, en... Tenés los estados, yo, dormido, paralizado, etc. Pero suele ser cosas directas que te afectan a vos, y vos también tenés una posibilidad de tirar, yo, arriba de 15 para con la tirada de salvación y no recibirlo. Pero en los juegos narrativos cambia un poco eso. Es muy común que en los Powered by the Apocalypse vos marcás los estados de tu personaje, y cuando se marcás todos, tu personaje sale de escena hasta que pueda volver, porque tuvo un breakdown y no pudo manejar lo que está pasando, y bueno. Entonces, yo siento que es
que las dos son importantes. La parte buena de la mecánica, de los juegos mecánicos, de juegos de con números específicos, es que ayuda a los jugadores, esa seguridad que le da a los jugadores de que cuando pase esto, estoy bien. Y es algo realmente bueno eso, saber, digamos, lo bueno que es en algo, lo fijo que algo es. Siento que es una estructura bien sólida como para que las personas se sientan seguras. Tanto, tal vez, que ahora tengamos los builds de personaje, cómo puede hacer el mejor picar, etc. Y por otro lado, la parte narrativa tiene esto de que está todo tan influenciado por el contexto del personaje que depende mucho de cómo roleen los jugadores. Que también está buenísimo, eso está buenísimo. Y creo que es lo que yo estaba pensando, va más por acá, de que algo narrativo. Que, por ejemplo, ahí estoy viendo lo de las partes mecánicas, ahí está. Siento que eso es algo que vos deberías tener, ¿no? Las partes, vos sos un mecánico de alguna manera. Después vemos cómo se llama. Vos vas a tener esta de... ¡Ay! Estoy retrabado ahí. Vas a tener tu habilidad mecánica. Que cuando vos quieras vas a poder tipo ponerte a hacer algo. Ahora, cuando el contexto lo genere, también vas a tener que usar esa parte mecánica. Entonces creo que se puede usar un poco de las dos. No sé si es algo correcto de tirarme tanto a uno o al otro. Y tampoco sé si es fácil llevarlo por el medio. Pero vamos a ver qué onda. Narrativo y mecánico. Bien. Y ahora, el setting es Mad Max. Ellos llaman la The Wasteland, las tierras así. Tierras muertas, tierras áridas, no sé. Sigamos. Ahora sí. Ahora este es el punto donde vamos a notar mecánicas locas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo espero de este juego? ¿Qué es lo que me gustaría a mí que pase ahí, ¿no? ¿Qué es lo que espero que los jugadores hagan? ¿Cómo pienso alguna cosa rara? La primera es la que les conté, que van a tener dos listas de habilidades. Una arriba del auto y otra afuera del auto. Voy a leer un toque el chat, perdón, está yéndome mucho. A ver. Podría sufrir fatiga, parecido a la cordura de la llama de Tolo, y que cuando rompan su umbral empiecen a sufrir. Me gusta. Fatiga. Yo tenía anotada una que era hambre o sed, porque son esas cosas que pasan. Sigamos. Johnny, el tema es cómo gestionas conocimiento de crafteo. Todo el mundo puede craftear, reparar. Gracias, nota. Craftear, reparar todo. Sí, eso es otra cosa. De cómo se hacen. La habilidad esta creativa de craftear. Que eso lo podemos separar después, tal vez en clase de personaje o en estilos de personaje. Después vemos cómo se separa. ¿Habrá una parte del proceso de esto donde con todo termine confección manual? Sí, espero que sí. Espero que lleguemos al final de esto. Yo no pienso terminar este stream si no tengo un manual bien desarrollado. Tal vez haya un stream donde yo esté escribiendo y le esté contando, digamos, por qué estoy haciendo esto. Pero ahora quiero dar una buena base de los primeros pasos que son los más importantes.
Entonces, fatiga. Incluye hambre, sed y cansancio. No lo sé. No lo sé. A definir. Ahí va. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra de las cosas que me gustaría a mí es... posibilidad de abanico de éxito, sería, no sé cómo se llama. No hay un resultado. No hay solo un resultado. Hay varios. Bien. Crafteo. Sistema de crafteo. Sistema de crafteo. Algo que eso puede ser. Cordura, hambre, sed. Lo vamos a poner cordura ahí. Porque la gente se vuelve loca cuando tiene sed. Puesto no, como que. Me tengo medio perdido. Ahí va. Ahí está. Está bien. Me olvidé lo que iba a decir. Ah, algo que noté en este. En el mundo este de Mad Max es que todos hacen lo que hay que hacer. Algunos son mejores en algunas cosas. Por ejemplo, Max es el guerrero del camino. Maneja y dispara. Pero también sabe reparar cosas. O resuelve esas situaciones de alguna manera. Pero por ejemplo, Nux es un excelente mecánico, o Chambacket, digamos, si jugaron el juego, que van a reparar el auto, pero también saben disparar, pero con menor eficacia. Entonces, hacer algo estructurado de clases no me parece lo correcto. Entonces yo creo que va por otro lado esto de cómo se van a. Cómo van a ganar habilidades los personajes. Cómo le voy a dar. ¿Cómo un personaje se va a reconocer a sí mismo? ¿Por qué se va a reconocer así? ¿Qué es lo que le va a dar? En los juegos PBTA están los libretos, que son una gran idea. Cada juego tiene su estilo de libreto y muchas veces son varios estilos en el mismo juego. Pero quiero que la hoja sea la parte mecánica. Quiero que la hoja tenga esto de que te ayude, que sea bien estructurada. Entonces, no quiero clases. Quiero otra cosa. Algo que me ayude, no sé qué. Ya lo vamos a encontrar. Bien, ¿qué otra mecánica loca puede haber? Otra cosa que intenté en su momento, no era para este juego en sí, era para otro Nox que ya, del cual no tengo memoria, pero yo quería usar los D12. Por la única razón de que se usa muy poco. Tal vez basarlo en D12 sea una estupidez. Tal vez lo sea. Pero quiero usarlos. A mí me gustaría usar todos los dados. Hay un sistema que usaba todos los dados de una manera diferente a D&D, que lo vi en el juego de rol de Firefly, que es una serie de fantasía. Perdón, de vaqueros en el espacio. Que lo que hacía era que vos tenías, por ejemplo, un D4 en una habilidad, y cuando la mejorabas tenías un D6, y después seguía un D8, y así. Eso hacía que vos seas potencialmente mejor cuando te salen bien las cosas, pero siempre, digamos, la base es el 1. Y eso me ha gustado, eso me parece un sistema interesante. Ahora,
Volviendo a lo de leer los manuales. Hay muchos juegos que están saliendo ahora o que salieron en los últimos años que usan solo dados de 6 caras. No estoy seguro porque es la razón, pero una de las que yo considero que es sumamente válida es que es mucho más fácil conseguir dados de 6 caras que de 12, de 20, etc. Porque los de 12, de 20, etc. suelen ser caros, suelen ser dados que salen mucho más. Un dado de 6 caras tal vez lo conseguís de un juego de mesa, de cualquier otra cosa. Y eso es algo que ayuda a entrar al juego. Solo tenés un dado de 6 caras que sacaste, qué sé yo, del Ludo, del Monopolio. O la general, exacto. Pero a mí me gustan todos los dados. Tal vez usar el sistema de Firefly. Entonces, ese sistema estaba interesante porque vos podías tener. Ponías que eras el mejor piloto de todos y tenías un D20. Y lo que hacía era que tenías la posibilidad de sacar un 19, que es algo absurdo para alguien que solo tira un D6. Entonces, las maniobras que vos podías hacer con la nave eran increíbles en comparación a la persona que tira un D6 o un D8. Ahora, tanto la persona que tiene un D6 como que tiene un D8, las dos pueden sacar un 1 o fallar con su rango de habilidades. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos sacás un, tenés un D6 y sacás un 6, vas a poder hacer una maniobra cool. Pero la persona que tiene un D20 y saca un 6, va a hacer tu misma maniobra sin esfuerzo. Eso a mí me encantaba. Era algo que me pareció súper interesante. Nunca lo jugué el juego. Nunca lo jugué. La serie me encantó. Pero el juego nunca lo jugué. Y lo que sí es que no sé cuáles son los problemas de diseño detrás de este sistema. Así que voy a decir que no me importa ni lo voy a probar acá en este juego. Cartas además de dados. Suena bien. Suena bien. Habría que ver. Vamos a anotar cartas. ¿Para qué? ¿Cómo se usan? ¿Por qué no? La idea inicial antes de llegar a Mad Max de mi juego era era un juego de supervivencia también, pero la idea es que era en otro planeta y el planeta era una cárcel donde venía una civilización con una nave y tiraba los presos ahí y se habían hecho su cultura. Tal vez eso sirva, no lo sé. Creación de personajes por puntos. Después vemos dónde salen, después vemos cómo se calculan, después vemos si es realmente lo que queremos hacer. No estoy del todo convencido con la creación de puntos, pero por otro lado, ¿cómo se haría, no? Suena medio estúpido. Lo que suelen hacer los sistemas como PBTA es que vos tenés, por ejemplo, un número base en alguna parte de la hoja y tenés un más uno que le podés dar alguna de las características. O, por ejemplo, te dan 5 opciones de algo y solo podés elegir 2. Que eso está bueno porque te deja personalizar el personaje un montón. Pero tampoco sé si me gusta esa parte. Siento que es muy difícil crear una hoja desde cero para un juego Powered by Apocalypse. Es realmente complicado. Porque las hojas esas son extremadamente largas. Son largas, no es tipo anima. Son la mitad menos. Junto con la creación de los personajes viene algo interesante, que es la progresión de los personajes. Cómo ganan la experiencia. Qué es lo que le van a mejorar. Cómo. Esto también hay que responderlo. No lo voy a hacer hoy. Ya lo vamos a hacer. Pero bueno, volviendo al punto de este stream. Todo mi trabajo sobre este juego va a ser en stream y lo voy a compartir con ustedes y voy a leer el chat y voy a prestar atención a todo lo que me ayude. Que la verdad se lo agradezco un montón porque vengo avanzando re rápido. Y espero que a ustedes les sea interesante también. Díganme cualquier feedback que tengan, díganlo. Entonces. Mecánicas locas. Sigamos con esto de las mecánicas locas.
había... ¡Ah! Es súper importante. Pelea en autos. Pelea vehicular. No sería Mad Max si no podrías, digamos, estar en una persecución de 45 minutos a los tiros arriba de un camión. Entonces, ¿cómo se hace? No lo sé cómo se hace, pero tiene que estar. Es algo que necesitamos ahí. No me acuerdo. No se me ocurre nada. Si a ustedes se les ocurre otra cosa, lo vamos a ir viendo. Dejamos las mecánicas locas. Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Claro, la sección de combate montado, exacto. Ya vamos a llegar. Tenemos que sí o sí dedicarnos dos o tres sesiones de este stream al combate montado. ¿Qué es lo otro que tengo montado? Bien. Entonces tenemos mecánicas locas. Ya está bien. Lo que sigue, que no lo voy a hacer hoy, es el setting. Yo sé que anoté Mad Max. Acá es Mad Max, de Western. Pero lo cierto es que habría que desarrollarlo de alguna manera, ¿no? Es tipo... decir un clima, tener algún mapa, esas cosas así, ayudan muchísimo a generar el juego, porque... Porque te van a dar ideas sobre cómo representar el setting, como de manera mecánica. Por eso es importante escribir sobre el setting, pero no lo voy a hacer. Creo que es mucho más fácil y algo que noté en los manuales que leí es que lo primero que aprendes es a crear el personaje. Porque, y esto es lo que sospecho yo, porque vos en el personaje vas a tener un primer vistazo al resto de las mecánicas del juego. Por ejemplo, en D&D, cuando te vas creando un mago, de repente sabes que, si no sabes nada, empezás a crear el personaje de mago, empezás a leer que hay slots de hechizos, lees que se recuperan, no sabes nada de los hechizos, nunca viste ninguno, no hay ningún hechizo en la creación de mago, pero sabes que los necesitas. Y así lo mismo con todas las otras cosas. Por ejemplo, cuando decidís una armadura o una espada, ahí ya, para una persona que no sabe nada, de repente se le carga que hay un sistema de combate. Tal vez no se dio cuenta en ese momento, pero si tiene una espada, probablemente la va a necesitar usar. Entonces, empezar por el personaje. Hoja del personaje. Sabemos que tiene dos listas de habilidades. Bien. Algo común a muchos, muchos juegos son las características. Fuerza, destreza, etc. Ahí veo muchas cosas copadas para el tema de la persecución. Y bueno, en cuanto a la moneda y la mercancía, todo eso... es algo a tener en cuenta, lo voy a anotar acá. Maniobras de auto y moneda en el mundo. Después vamos a llegar a eso, pero para llegar a la moneda necesitamos un montón de cosas antes. Para mí el paso que sigue ahora es armar un boceto de la hoja de personaje. Y es medio difícil, porque ahora hay que pensar qué es lo que necesitaríamos que el personaje tenga para funcionar. Por ejemplo, en D&D, si vos no tenés constitución, si no existe la característica de constitución, todas las cosas que use constitución van a necesitar ir a otro lugar. Entonces, constitución está porque sostiene un montón de conceptos adicionales. Sostiene la vida, sostiene la tirada de salvación de constitución,
sostiene, digamos, muchas veces se lo relaciona con el tamaño o cuánto puede resistir el personaje, etc. Lo mismo para todas las otras habilidades. Sostienen un montón de conceptos que están atados a un montón de otras reglas. Entonces necesitamos crear nosotros el básico. ¿Qué es lo que el personaje tiene? Bien, esta es una pregunta de Abel, el dormido. Sin conocer mucho más allá de las pelis, como trama narrativa, ¿los personajes solo aspiran a supervivencia o hay otros objetivos? Lo cierto es que hay muchas cosas más. Se pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, la primer peli es sobre venganza. Le mataron a la familia y él quiere vengarse. No hay que sobrevivir a nada acá. Te vas a ir a pelear con los malos, pero no se trata de este mundo vacío. Se trata de que el tipo está enojado y quiere vengarse. La segunda película se trata sobre una civilización que quiere escapar a un lugar mejor. Entonces ahí tenés una historia de... ¿cómo sería? De traición, intriga política. La tercera película habla sobre varios estados de la civilización y un grupo que quiere encontrar algo mejor. Entonces también ahí tenés un poco de intriga política, un poco de desarrollo social. Y la última película sigue sobre la supervivencia absoluta. Es una escena de combate re larga. Hay muchas cosas así. Y esto es re importante, porque cuando vos creas un juego de rol, el setting te tiene que ayudar a contar cualquier historia posible que las personas quieran jugar. Entonces, vos tenés que elegir algo que sea potencialmente grande, que tenga muchas cosas, que vos mires para arriba y no veas el techo. Esa es la idea detrás del setting. Esa es la idea detrás de los manuales de aventura de D&D, por ejemplo, en Ravnica o cosas por el estilo. Que te da una buena base, tipo esta es la ciudad, y después vos dale para donde quieras. Pero bueno, espero haber respondido. Entonces, volviendo a la... Acá. Características. Una de las características que había notado yo, de la cual me sentí muy bien, porque siento que es bien básico en el mundo, es la violencia. En un mundo tan hostil, donde las cosas son tan extremas, a veces la capacidad para ejercer, para ser violento, no hacer daño, nada, simplemente violencia en general, así de resumido todo, es algo sumamente útil. Lo vemos en muchos personajes, sobre todo, digamos, los que son más brutales tienden a estar más más cómodos en una situación de pelea o de tiroteos, etc. Entonces, la capacidad para la violencia es... yo creo que suma. Ahora, necesito más características. Y es medio difícil crearla porque tengo, como dije, son los conceptos iniciales. ¿Qué es lo que va a sostener? Exacto, la John Wick. ¿Qué es lo que va a sostener esto? Entonces, ¿por qué yo considero que la violencia es buena? Más allá del tema narrativo, ¿en qué me va a ayudar a mí mecánicamente que existe esa característica? ¿Qué va a hacer? Para mí está relacionada con el combate. Para mí está relacionada con incluso las relaciones sociales. Tipo, intentar intimidar a alguien. ¿Qué más me puede ayudar en la violencia? Intentar, digamos, romper cosas. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, va por ahí. Para mí la violencia va a sostener esos conceptos, digamos. Lo que sería combate cuerpo a cuerpo, combate arriba del auto si hay.
intimidaciones y cosas por el estilo. Ahora, necesito... otras características. O son otros conceptos básicos que me van a sostener otras cosas. Sí, dice, armar un sistema tipo de 20, o sea, tener características opuestas. La idea es que no sea de 20, la idea es que no de salirnos de lo que es la idea y hacer otra cosa diferente. Pero las características son algo común a todos los juegos, a muchos juegos. De alguna manera encontraron este punto común, que es lo que explicamos recién, que es un concepto bien, bien básico que va a sostener otros de manera mecánica. Recién dijeron voluntad, mente fría. Creo que es eso, de eso se trata. Voluntad. ¿Qué tanto se va a bancar el personaje, todo lo horrible que le está pasando, y va a seguir adelante? Ahora, eso me parece clave, porque si por ejemplo Max no tuviera la voluntad que tiene, no hubiera llegado a la cuarta película, ni a palos. Si Furiosa no lo hubiera tenido, no hubiera sobrevivido a la película, y así, así, así. Entonces, de manera mecánica, ¿qué es lo que me va a sostener la voluntad? ¿Qué es lo que va a estar basado en? Yo imagino situaciones de tensión en las cuales el personaje esté, digamos, resistiendo lo peor de lo peor alrededor. O que sea algo de puntos. Estaba pensando también algo así, en los que, digamos, vos podés usar tu voluntad para hacer algo diferente. O digamos, escarbás vos en lo profundo, como todo está mal, para decir, no, yo no quiero que sean las cosas así, y vas y rompes todo. Algo así. También, digamos, para sostener alguna... por ejemplo, digamos, cuando está todo mal, y mantenerse calmo, y mantenerse concentrado, mantenerse frío. Me parece útil, digamos, para la voluntad. Habrá que buscar también algo que... Bien, ahí tenemos dos bastante opuestos, ¿no? Habría que pensar tal vez un poco más en los personajes de Mad Max, los que están ahí general alrededor. También, claro, una característica social estaría bueno. Serenidad tiroaria me gustó. Se me acaba de ocurrir un sistema re... O sea, una idea re loca. Lo voy a anotar antes que me olvide. Y ahora les cuento. Bien. Ahora, por como yo venía imaginando las características, iban a ser números fijos de lo que sea, cantidad de dados, puntos, lo que sea, que iban a representar algo y se iban a usar para otras cosas. Ahora, se me ocurrió algo súper extraño, que tal vez sea muy estúpido o muy complejo de usar. Es, ¿qué pasa si todas las características son... por puntos? Pero no me refiero a 5, 6, 7, 8. No, a que tenés una barrita y las acciones que vos haces te van consumiendo esa barrita. Y se recarga, qué sé yo, cuando descansas, cuando cuando comes y cosas por el estilo. Entonces, vos vas usando de esta tipo maná para cada cosa. Y después por ahí tenés otras acciones que te las recuperen. O tenés alguna forma de recuperar 1 o 2 puntos. Y cosas por el estilo. Puede ser un sistema extraño. Porque, ¿qué es lo que va a hacer algo así? Por ejemplo, tenés, qué sé yo, para estar, tenés 5 en violencia, ¿sí? Por decir algo. 5 en violencia. Y vas peleando. Y vos sabés que, bueno, una acción te cuesta 1 en violencia. Y es, qué sé yo, una piña. Pero por ahí...
sé yo, agarrar a otra persona te cuesta 3. Y el jugador va a tener que ir evaluando cómo usar sus puntos. Suena que está interesante. ¿Sabes qué? Lo voy a anotar. Lo voy a anotar acá y vamos a ver qué pasa. Esto se puede borrar en cualquier momento. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Claro, la idea es eso, que si bien las acciones te consumen y te recargan, perdón, te consumen, por ahí te recargan otras. Ponele que tu acción de agarrar al otro, si vos tenés éxito, te recarga voluntad, porque te sentís más seguro, porque lo tenés a tu enemigo quieto. Y cosas así. Gran parte de los primeros pasos de crear un juego de rol, y tal vez todos los otros futuros, es tirar ideas hasta que algo suene bien. Sí, tal cual. Eso es verdad. Eso es verdad. Habría que ver, digamos, qué estilo de personaje gana cuántos puntos y así. Pero dentro de las mecánicas locas, creo que se puede hacer algo. Y no sé si vi un juego así. No sé si conocí un sistema de este estilo. Así que vamos a ir por ahí hasta donde lleguemos. Después vemos cómo terminamos. Pero bueno, igual gracias por todas las ideas. Suena bien. A ver, no quiero perderme mucho el chat. Ah, esto de probarlas, que me acabo de acordar. El último stream de serie es probar este juego. No sé cuándo va a ser. Va a ser en el futuro, pero el último stream va a ser este. Bien, sigamos con las características. Tenemos violencia, que sabemos que nos va a servir para representar cómo nuestro personaje le responde al mundo a su alrededor con su enojo. La voluntad es cómo... Esto sospecho, ¿no? Esto deberíamos anotarlo, de hecho. Vamos. Súper importante. Cuando tenés definido un concepto y su razón, lo escribís. Porque te sirve para después. Enojo. Y la razón por la cual ustedes lo ven en los juegos y lo leen en los manuales, tipo, la fuerza es la capacidad que tu personaje tiene de levantar cosas o infligir daño, etc. Están porque sirven para que el diseñador visualice, digamos, su juego y ayuda a la gente que no tiene idea o que nunca leyó un libro de rol. Ah, algo que yo había tenido en su momento en Mad Max eran los dados de furia. Yo no me acuerdo qué eran, no me acuerdo la regla, la voy a buscar. Pero estaban los dados de furia. Lo voy a anotar. Dados de furia. No sé qué son. Pero suenan cool. Bueno, no me voy a mentir en mi documento. Entonces, enojo, la furia. Capacidad. Para ejercer. Bueno, ahí está bien. La calma. La mente fría. Vamos a ir por ahí. Bien. Tenemos dos características. No importa que hoy hagamos 5, 6, 2, 4 características. No importa. Si en el futuro necesitamos más, se agregan más. Y si necesitamos menos, se borran. Retorado ese de encima, claro.
necesita otra característica que me ayude el juego. ¿Qué va a hacer? Necesitamos, lo que sí se, lo leí por el chat y un par de veces, es ingenio, claro, algo que sostenga todo el crafteo. Pero creo que es una palabra, es ingenio, pero creo que es otra palabra. Yo creo que va por acá. Aunque tal vez suena demasiado, perdón, no suena tan acorde a el juego. ¿Por qué para mí va por la creatividad? Porque es medio espontáneo todo acá, es muy... claro, exacto, es atarlo con alambre, es solucionar el problema en el instante con lo que hay. Con todas las limitaciones que tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer que el camión siga en su rumbo? Y creo que eso es mucho... Está muy desarrollada en la creatividad. ¿Qué va a hacer este personaje? Suerte. Lo que sea que tengas, tenés una llave francesa y dos tornillos, tenés que arreglar un motor. Y hay que hacerlo. Vamos a ver qué tenemos. Ingenio, creatividad, va por ahí. Hasta lo con alambre, que sea la... Ok, me gusta. A ver, tengo una idea extraña. Con esto de las barritas y los dados. Lo voy a anotar. Ahora, espérenme que la anote. De nuevo, no sé si va a ser así. Pero, por ejemplo, tenés 5 puntos en voluntad. Y tenés que... vamos a decir violencia, que es más fácil, por ejemplo. Tenés que darle una piña a tu enemigo. Y tenés... La piña sola consume un punto. Entonces, ¿qué pasa si por cada punto tirás más dados? En vez de, digamos, de que solo sea un bono la tirada, sino que sean más dados. Ahora, no sé. No lo sé porque no sé cómo es el sistema de combate, no sé cómo hacer nada, pero puede ser útil para usar el sistema este de las barritas. Algo así, como un vampiro, pero por ejemplo, la diferencia es que vampiro, si vos tenés fuerza 3 y pelea 3, vas a tirar 6 dados siempre que uses fuerza más pelea. Ahora, en este caso, vos tendrías, si tuvieras 6, tenés que gastar, por ejemplo, 2 dados, 2 puntos, y la próxima acción tenés 4 puntos más. Y si volvés a gastar 2 dados, la próxima te quedan 2. Y si gastas esos dos, te quedan 0. Te quedaste sin violencia para esta pelea. Y tenés que buscar la manera de resolverlo de otra manera. O digamos, recuperarlo por otro lado. Eso es lo que yo más o menos estoy viendo. Atalo con alambre. Atalo con alambre me encanta, pero siento que es como, como muchas palabras. Pero vamos a dejarlo ahí. Creatividad, mecánica, reparación, resolución de problemas. Suena bien. Bueno, yo creo que con una característica más podemos... Habría que... Necesitamos una característica que represente Bueno, eso puede ser la violencia, ¿no? Ahora, mi problema con la destreza es que me gustaría que eso sea algo más narrativo. Es decir, que si tu personaje está haciendo algo ágil, por decir algo, yo quiero saber para qué. ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Quiere hacer algo ágil para pegarle mejor a un enemigo? Que use violencia, que no use la característica de destreza, que lo haga con violencia. Si está tratando de hacer algo con destreza, con tipo motricidad fina, algo muy finito, como abrir una cerradura, que lo use con voluntad.
para mantenerse concentrado ahí. A eso me refiero. Inventiva me gusta. Vamos a dejar la tanda con el hambre por ahora. Vamos a dejar la tanda con el hambre. Igual inventiva. Está todo el chat ahí, está todo de toda la, por todos lados. Eso me gusta con las características de Moza. Que es que tu personaje tenga estos caminos para resolver sus ideas. Me preguntaba para lo que quiere esquivar. No, no voy a meter en el sistema de combate hoy. Es algo que va a ser en el futuro. Estamos acá sembrando las primeras medidas de combate, pero el sistema de combate es algo que va a tomar varios streams seguro. Otra característica, quiero que haya 4, no sé por qué, pero quiero que haya 4. Entonces acá tenemos violencia, voluntad, creatividad y... ¿qué es lo que...? En Mad Max hay algo que tienen los personajes. ¿Qué es lo que todos tienen? Lo más característico. Discurso, no habla nadie. Bueno, Max no habla, pero esto sí. Claro, algo con lo social sí. Puede ser algo social. Pasión. Puede ser pasión. La salud y el estado físico, ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar a eso. No se preocupen. Tiene que ser algo que ayude a los personajes a expresarse. De eso se trata. ¿Cómo se va a expresar? Sabemos, ya se puede expresar con violencia, con voluntad, con creatividad. ¿Y qué otra manera podría expresarse el personaje? ¿Qué es la otra vía que le queremos dar? ¿Qué es lo que... pasión. Pasión. Pasión lo vi repetido ahí varias veces, pero... ¿Qué va a sostener a nivel mecánica? ¿Qué es lo que va a sostener ¿qué es lo que va a sostener en el juego? ¿Qué es lo que va a decir esto se hizo con pasión? Para que me está hablando acá la producción. Ok. Todo bien. ¿Por qué el personaje va a expresar pasión? ¿Qué es lo que le va a... ¿cómo va a ayudar en el juego? ¿Qué habilidades? Sociales. Me gusta. Vamos a ir por sociales. Manipulación, elocuencia, ya lo voy a resolver en sociales. Después vemos. Sociales. Organización. ¿Por qué no? Tal vez hay que organizar algún tipo de convoy o algo por el estilo. Organización. Hay que demostrar que uno es mejor. A veces hay que demostrar que uno es mejor. Bien. Claro, pasión también puede ser empatía. Diplomacia. Y cosas así. Bueno. Hasta acá vamos a llegar hoy. No se olviden que mañana tenemos a Nurem. Y... tenemos el viernes vampiros. Espero realmente que les haya gustado el stream de hoy. Es realmente un gusto poder hacerlo con ustedes. Hay muchas buenas ideas acá, hay mucha gente ahí compartiendo y aportando de todo. Quiero que esto se cree como un documento y funcione, así que
Estén atentos. También quiero agradecer a Bachi por el overlay que están viendo. Espero que les guste porque estuvo trabajando un montón. A mí me encantó cómo quedó. Es un estilo re diferente a lo que estábamos usando y tiene un montón de violeta. Y nada, realmente gracias por ayudarme. Esto está recopado. Que estén tirando tantas cosas me baja mucho los nervios. Para el carnaval vamos a estar con Lordi el 28. Dando una pequeña charla sobre cómo darle dramatismo a los juegos de rol. Esperamos también que les guste y que participen. Así que bueno, con esto voy a dejarlos con el outro. Mañana tenemos a Nurem, nos van a poder encontrar, y el viernes tenemos vampiros, así que genial. Y gracias por ayudarme a no estar tan nervioso. Y ahora los voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer reír, así ustedes siguen viendo rol.